El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. En este contexto que nos encontramos en el monasterio de la Encarnación, celebrando el decenario de la gran fiesta de la Transverberación, en la víspera del día de mañana en el que Santa Teresa saldrá de este monasterio para fundar el convento de San José y emprender de esta manera la reforma y todas las fundaciones que llevó adelante, sale en este evangelio del día de hoy el título a un libro que dimos a Santa Teresa, ¿quién decís que soy yo? A lo largo del centenario del 2015, como luego de 2018, fueron muchas las publicaciones en torno a Santa Teresa, de ensayistas, novelistas, médicos, investigadores, teólogos, historiadores. Y a mí me venía esta pregunta: ¿quién decís que soy yo? Y Jesús lanza esta pregunta a sus discípulos. Y en este caso, ante la pregunta a Santa Teresa, ¿quién decís que soy yo?, qué mejor que las propias carmelitas, más que investigadores, novelistas, historiadores, médicos, nos hablen de Santa Teresa, que nos digan las propias carmelitas, para ellas, que son sus hijas en el tiempo, quien vive su espiritualidad, su regla, su tradición, lo que ella les dejó como carisma, que ellas vengan a decir quién es Santa Teresa para todos nosotros. De ahí, ante la respuesta de los 30 conventos que mandamos la pregunta, pues ese librito que está ahí, ¿quién decís que soy yo?, acerca de Santa Teresa. Esta pregunta que hoy se nos pone a todos nosotros en torno a Jesucristo y en torno a nosotros mismos, ¿quién decís que soy yo? Lógicamente, a la luz del tiempo, nosotros la respuesta la vemos bien fácil. ¿Quién es Jesucristo? Pues Jesucristo, pues es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Mesías, el Cristo, el enviado, el Dios vivo en medio de nosotros. Ahora, ver a Jesucristo en ese tiempo como el Mesías, como el enviado, como el Hijo de Dios, no era fácil para los que convivían, compartían, le veían, le escuchaban, porque encontraban una persona, un ser humano, que tenía hambre, que comía, que caminaba, que estaba sudoroso, que se le veía cansado, trasnochado. ¿Puede ser ese acaso Dios? Y hubo mucha gente que le vio, que le tocó, pero donde no vino a dar la respuesta de que este Dios, pues sí, es el hijo de María, de José el carpintero, es de la Galilea, parece un profeta, un ser excepcional, pero Dios.
y se perdieron la divinidad que Jesucristo venía a encarnar. A nosotros cristianos, ante esta pregunta, ¿quién decís que soy yo en torno a Jesucristo? Nos puede pasar también lo mismo. Somos cristianos, estamos en la Iglesia Católica, venimos a misa. Ahora, encontrar esa presencia de Dios en el altar donde en la Eucaristía todo un Dios baja, en la comunión que yo recibo, ese es Dios. Cuando yo me pongo a rezar, rezo ante Dios. Y nos damos cuenta que nos quedamos igualmente en lo humano. Qué mal se está con la mascarilla, parece que me asfixio. Qué sueño tengo, no se me ocurre nada para rezar. Estoy en la misa y ¿cuándo acaba? Porque es que salí sin preparar el desayuno, no sé qué va a pasar en casa. Y nos quedamos en la esfera y hace que al final no descubramos todo este Dios que está aquí en medio de nosotros, que Jesucristo nos ha dejado en concreto en la Iglesia, con los sacramentos y con tantos medios para seguirla encontrando a Él. Y esto es un gran escollo en el que hace que efectivamente pues haya muchos hombres y mujeres y cristianos que no descubran a Jesucristo, en que se queden simplemente en el ritualismo, en el cumplimiento, en la obligatoriedad, en la moral, y nada más, y nada más. Y todavía peor, que ni siquiera pues entra a la Iglesia, que ya se ha adentrado en este mundo de lo que la Iglesia le puede ofrecer en Jesucristo. Y hoy siento que es una invitación ante la pregunta, ¿quién decís que soy yo?, de poder afirmar como Pedro, ¿quién es realmente Jesucristo para mí? Y una respuesta que me llegue a convencer al punto que pueda salir como San Pablo diciendo, Cristo es mi vida es Cristo, y poder transmitir a Cristo en el estilo de vida cristiana que yo tengo, donde no hay en sí una catequesis, una explicación, una definición, sino es un estilo de vida. Y eso es lo que viene a atraer. Pero a su vez, es muy interesante en el pasaje del día de hoy, de la pregunta, ¿quién decís que soy? ¿Quién es Jesucristo? Viene también una pregunta subliminar que Jesucristo hace a Pedro. Bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y Jesucristo le dice, ¿tú, Pedro, eres la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará? Jesucristo ve en Pedro algo más que un pescador, que un analfabeto, que un hombre cansado, que un hombre con dudas. Ve la trascendencia de su vida, cómo a través de él va a haber una continuidad, aun a pesar de su miseria, aun a pesar de su vida límite en lo que había vivido en el entorno del lago de Galilea. Y es una pregunta que también nos asalta a nosotros. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y es aquí donde nos tenemos que ver a la luz de la fe. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bien vale esa definición del catecismo del padre Astete. Soy cristiano por la gracia de Dios. Somos hijos de Dios. Yo soy algo más que un ser humano de corporeidad, que una mujer, que un hombre, que un esposo, que una esposa, que un hijo, que un sacerdote, que una religiosa. Yo soy mucho más que eso a los ojos de Dios. Estoy llamado a la santidad, estoy llamada a la eternidad. Y me tengo que redescubrir de lo que realmente yo hoy soy. Y hoy en día, esta es una pregunta que inquieta a la humanidad y donde nos falta, entre muchas cosas, una antropología cristiana de lo que realmente somos como seres humanos. Y por eso somos manipulados desde que somos concebidos. Y por eso somos tratados como seres de consumo. Y por eso acabamos y nos meten y nos hacen cenizas y se acabó. Porque no somos más que una materialidad. Y nosotros somos mucho más. Y Jesucristo nos lo hace ver en la figura de Pedro. Lo que hay detrás de Pedro y lo que hay atrás de cada uno de nosotros,
donde viene el Papa San Juan Pablo II defendiendo al ser humano, hacía ver que es una historia irrepetible y única de cada uno de nosotros, en los que hemos nacido en una familia, en un entorno, en una educación, en una formación, en un compromiso, en un estilo de vida, y donde yo necesito dar luz a lo que yo soy y a lo que Dios es en mi vida. Y todo esto, y es muy interesante cómo Jesucristo lo hace ver en este pasaje del Evangelio, ante la gran respuesta sorprendente de Simón Pedro, donde Pedro, su primariedad, mete muchas veces la pata, por decirlo así, pero tiene como dos, tres pasajes donde realmente no es él, sino es, como hace ver Jesucristo, es el Espíritu Santo en él. Y le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cómo nosotros necesitamos tener esa revelación, esa luz, donde no es tanto el estudio, la reflexión, la dedicación, sino que es una luz que a mí Dios me da. Y estamos en un lugar donde Dios se derrochó en luz, en una gran mujer, en Santa Teresa de Jesús, donde ella pudo, a través de esa luz, percibir la grandeza de su amado y así transmitírnoslo a todos nosotros y a su vez reconocerse, como ella bien se declara muchas veces en su libro de la vida, una mujer ruin, pecadora, pero a la vez sentir la gran llamada que ella percibía de lo que Dios le hacía de alcanzar esa séptima morada, esa unión con Dios. Hoy, en definitiva, queridos hermanos, es este juego de esta pregunta que nos es dirigida a lo alto de quién es Jesucristo para nosotros, de quiénes somos nosotros para Jesucristo y de la luz que me viene de lo alto para poder percibir esta grandeza de Dios en medio de nosotros y lo que nosotros somos para Dios. Que Santa Teresa, en este ambiente que nos encontramos de celebración con la transliberación y mañana con el Día de la Reforma, nos haga ver ese rayo de luz de lo que es Dios en nuestra vida y de lo que nosotros somos. Que así sea.